El pasado de la Tierra es clave para entender los acontecimientos recientes. Nuestro planeta se desarrolla dentro de unos límites, reaccionando y sobreponiéndose ante alteraciones de la naturaleza. Pero la superpoblación y la acción humana están agrandando la magnitud del daño de estos fenómenos naturales y acelerando los procesos como el calentamiento global. En los últimos años, la alarma social se dispara cada vez que una catástrofe natural tiene lugar en cualquier parte del mundo. Pueden ser citados como ejemplo el tsunami de Japón del 2011, el huracán Katrina que devastó la conocida ciudad norteamericana de Nueva Orleans, el deshielo de los polos o cualquiera de los movimientos sísmicos que se producen a diario en diversos puntos del planeta. Entonces, la pregunta que debemos contestarnos es hasta qué punto somos nosotros partícipes de esta alteración ambiental. ¿Se debe a nuestra presencia en la Tierra y a nuestro abuso sobre el medio natural? ¿O si no estuviésemos aquí, ocurriría algo similar? Toda historia tiene un principio que para hablar de su desenlace debemos conocer. Nosotros no podemos entender los problemas de nuestro planeta sin tener una idea a base de cómo se originó. En la actualidad, el origen del universo sigue siendo tema de estudio mediante diversas teorías establecidas. La más popular quizás sea la del fenómeno del Big Bang, cuya materia era un punto de densidad infinita que en un momento dado explota generando su expansión en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. También tenemos la teoría del estado estacionario, donde la disminución de la densidad que produce el universo al expandirse se compensa con una creación continua de la materia. Y por último, la teoría de un universo pulsante, en la que se habla de la existencia de un universo previo al actual, el cual, tras haberse expandido, se habría contraído posteriormente. Con todo, sabemos o intuimos que en los últimos millones de años la Tierra ha mantenido sus características y niveles vitales dentro de unos límites. Desde la formación de la atmósfera actual, la concentración oxigénica ha permanecido más o menos constante, oscilando esta entre unos valores del 15 al 25%. ¿Cómo es posible que la Tierra haya conseguido mantener este equilibrio de manera tan exitosa? En la teoría de Gaia, se considera nuestro planeta un superorganismo como si de un proceso homeostático se tratase, mediante el cual un organismo es capaz de mantener sus caracteres de manera estable. Es un mecanismo en el que si de una reacción se obtiene un producto en exceso, el mismo producto final es el encargado de regular que cese su formación. El planteamiento inicial de la teoría de Gaia fue realizado por el inglés James Lovelock en 1969. La primera hipótesis establecida a partir de unos estudios realizados en la composición atmosférica de Marte indica que los organismos vivos regulan el clima y la composición química de la atmósfera según sus propios intereses. Lovelock afirma que la biosfera es un sistema de control activo y adaptable, pero esta teoría pronto entraría en conflicto con las bases del darwinismo, ya que algunos biólogos comenzaron a cuestionarse que una biosfera que se autorregula nunca podría haber evolucionado. Hemos hablado sobre la Tierra y su capacidad de autorregularse y de adaptarse a cambios que se producen en ella. ¿Pero qué clase de cambios son esos? ¿Tiene el hombre algo que ver en esos estímulos que alteran el planeta? A lo largo de la gran historia evolutiva de nuestro mundo, se han producido muchas alteraciones inesperadas que desequilibran el buen funcionamiento del planeta azul y que la humanidad no puede predecir. Los más destacables son los movimientos sísmicos, cuyas ondas se propagan en el interior y en la superficie de la Tierra. Hoy sabemos además que un terremoto es producido por la colisión o separación de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Otro de los factores que han moldeado la superficie de la Tierra con el transcurso de su historia son los volcanes. Actualmente, la vulcanología es una disciplina científica que permite la predicción de las erupciones volcánicas frente a otros desastres naturales y poblacionales
cuya predicción es mucho más compleja. Por otro lado, día a día nos enfrentamos a la invasión de fragmentos no planetarios que circulan por nuestro sistema solar y que llegan hasta el campo gravitatorio de nuestro planeta. No somos conscientes de la mayor parte de ellos debido a que su entrada en el campo gravitatorio hace que los restos de materia sólida lo atraviesen a grandes velocidades y en la mayor parte de las veces acaben por fundirse. Lo que no quiere decir que el impacto de meteoritos contra la Tierra sea imposible, sino simplemente es poco probable. Entonces, fenómenos como los citados han ayudado al moldeo de la Tierra como el planeta que conocemos, con una superficie irregular debido a los impactos de los meteoritos o a los desplazamientos de la Tierra. La superficie terrestre no siempre ha tenido una distribución como la actual. Fue el alemán Alfred Wegener, en 1912, quien se dio cuenta de que los continentes no siempre han ocupado la misma posición relativa que ocupan en la actualidad, habiendo existido un desplazamiento de los mismos, y por lo que habló entonces de una deriva continental. A lo largo del siglo XIX, se fue incrementando la información sobre la flora del pasado. Una de las primeras observaciones fue que la flora del Pérmico de los continentes meridionales era diferente a la que había en los continentes septentrionales. La única explicación que encontraron fue que entonces la Tierra se dividía en dos grandes masas continentales, una al norte conocida como la Eurasia y otra al sur que sería Gondwana con un mar en medio denominado Tetis. Al final del Pérmico los continentes se fusionaron en uno recibiendo el nombre de Pangea. Este supercontinente sufriría también cambios, separándose al principio en dos supercontinentes que posteriormente se dividirían en otros con una distribución muy parecida a la actual. Cada vez que comienza un periodo glacial le precede un cambio climático. En la actualidad estamos sumergidos en uno de ellos. La temperatura es uno de los factores más determinantes para la distribución mundial de plantas y animales. Si los animales ven alterado su biotipo por el cambio de clima, lo más normal es que muchas especies se desplacen en busca de uno similar al que vivían, ya que algunas de ellas no serán capaces de moverse y su supervivencia correrá peligro. Solo tenemos que ver los efectos de la última edad de hielo, donde muchas especies del hemisferio norte emigraron al sur en busca de climas más favorables. Estos cambios no se han producido de un día para otro, sino que es un proceso lento donde la actividad del hombre puede ser responsable de su aceleración. Llamamos cambio climático a todas aquellas modificaciones del clima, cambios en la temperatura, precipitaciones, deshielo de los polos, etc. Estos procesos se deben tanto a causas naturales como a la acción del hombre. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático citó este término para referirse al producido por culpa de la acción humana. Y la realidad es que si entendemos la Tierra como un superorganismo en el que habitamos, nosotros también tenemos que ser responsables de cuidarla y no dejar que enferme, porque esto no haría más que perjudicarnos. Efectivamente, se comprobó que la Tierra se desarrollaba a una temperatura mayor a todo lo registrado por el hombre y las previsiones de futuro no eran precisamente positivas. Si seguíamos con un desarrollo mundial como el producido hasta entonces, en unos 100 años alcanzaríamos las temperaturas más elevadas de la Tierra en los últimos 2 milenios, acelerando el deshielo de los polos y sumergiendo bajo las aguas ciudades costeras como Hong Kong, Sydney o New York. El problema radica en que la atmósfera actual no es suficientemente transparente y limpia como lo era antes. Encontramos que está verdaderamente afectada por poluciones que impiden el funcionamiento natural de la regulación de la temperatura de la Tierra. Este vertido excesivo de gases como el dióxido de carbono, el metano o productos industriales es el responsable de que veamos aumentos de la desertificación planetaria y un retroceso de los casquetes polares o las temperaturas inesperadas en ciertas regiones del planeta. La sociedad mundial decidió tomar parte en la detección de este cambio climático. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional para reducir la emisión de gases que se firmó en 1997.
La propuesta planteada era reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en un 5% con respecto a la que se producía en 1990. A esto se añade que el gran crecimiento demográfico del siglo pasado hace que diversos puntos del planeta se encuentren superpoblados. En el modelo de crecimiento propuesto por Malthus ya se observaba que los recursos naturales crecían de forma logarítmica, mientras que la población sufría un crecimiento geométrico, llegando a un punto en que la población superaba los recursos disponibles. Es muchas veces el mirar exclusivamente al presente y al día a día el que nos hace incapaces de apreciar que en algún momento futuro las cosas serán distintas. Puede que tan diferentes como lo fueron en el pasado. Puede que pensemos que tenemos la sartén por el mango, pero la Tierra es la que dictaminará la última palabra sobre su futuro. Nos damos cuenta de que el incesante afán por mejorar nuestro nivel de vida puede acelerar o alterar estos procesos naturales, ya que nos hemos habituado a vivir a un nivel tecnológico y a la vez contaminante que ha conseguido en poco tiempo dañar la capa de ozono que tantos millones de años tardó en formarse. La clave radica en desarrollar fuentes de energía que no sean tan perjudiciales para el medio ambiente e intentar aprovechar los recursos naturales siempre que podamos. Quizás todo ello no frene este cambio climático, porque como hemos visto, no es algo que ocurre por primera vez en la Tierra, pero podría ser que el día en el que nuestro clima sea distinto esté aún muy lejos.